poco sobre el ambiente político de la universidad durante esa época. Claro, sí, muchísimo. Recordemos que yo entré a la universidad el año 51, había una dictadura, todos los partidos estaban ilegalizados. O sea, yo viví 5 años en la ilegalidad, porque recién el 56 es que se va a Odría y legalizan los partidos. Pero 51, 52, 53, 54, 55, 5 años de ilegalidad. Entonces todo lo que hacíamos era ilegal, clandestino. Periódicos clandestinos, círculos de estudio clandestinos, organizaciones clandestinas. Y hubo una gran huelga universitaria que fue la huelga del año 52, al año siguiente que yo había ingresado, en la cual habían solamente 3 posiciones: los comunistas, los priistas y la derecha, porque en la universidad estaban todos. No es como ahora, que en algunas universidades están los chicos de derecha, no, ahí todos estábamos. Entonces tuvo octavas del saque desde que entraba. No sabías qué estabas decidiendo, pero ya tenías que ser o de izquierda o de derecha o a prista. Claro. Yo empecé un poco a pristón porque mi hogar era prista, pero rápido me di cuenta que la cosa no caminaba con ellos y ya vinculé a los grupos más bien comunistas, ¿no? ¿Y cómo se dio cuenta que de la... Por mis lecturas, porque yo leía muchísimo, entonces empecé a leer los periódicos apristas y no me gustaban. Tenía una posición muy demagógica, muy... no me gustaba. Aparte que mi padre también, aparte que era aprista, pero hablaba muy mal del partido. No le gustaban los dirigentes, bueno, entonces todo eso influyó conmigo, ¿no? ¿Y recuerda algunos, digamos, figuras políticas de la universidad en esos primeros años? Bueno, esa época, pues, depende de qué momento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Algunos ya han sido olvidados, los grandes dirigentes de la universidad. José Luis Calvo, ya murió, que era del Partido Comunista y uno de los que dirigió la huelga del año 52. Guillermo Lobatón, que fue el puñal a la guerrilla. Que era delegado al Centro Federal de Letras. Juan Pablo Chan, que también murió en la guerrilla, que estudiaba letras, con el cual fundamos el FER. El FER lo fundamos nosotros, el Frente Estudiantil Revolucionario, con Juan Pablo. Que por supuesto no tiene nada que ver con lo que después fue el FER. Es uno de los pecados que hemos cometido. De los cuales tenemos que arrepentirnos. Después, ¿quién más? Julio Kotler, que era delegado al Centro Federal de Letras también. Pablo Macera, delegado al Centro Federal de Letras. Era gente de peso, digamos, ya desde esa época, ¿no? Aníbal Quijano, que no sé si era delegado, no, eso no estoy seguro, pero estaba muy cerca del Centro Federal de Letras también. Y en derecho estaban Calvo, como te digo, Barrantes después, ¿no? Alfonso Barrantes, que llegó a ser presidente de la Federación Universitaria, Luis Alberto Campos Lama, que ha vivido hasta hace poco, que fue presidente de la Federación Universitaria de San Marcos también, y así, mucha gente. Imaginamos que también usted ha tenido cierta participación activa, quizás. ¿Quién, perdón? Usted. Yo no, porque no me gustaba la política universitaria, como que la rechazaba. Entonces yo más estaba en el Partido Comunista mismo, porque el Partido Comunista tenía su organización en los barrios. Yo tenía mi célula al lado del río Rima, que detrás del conjunto de San Francisco había unas casas viejas ahí que casi se estaban cayendo. Ahí había unos compañeritos comunistas. Entonces
Uno era un maestro, otro era un músico, otro era un pastelero, otro era un obrero, que nos reuníamos. O también había otras células por lo que ahora es Breña. Entonces ya andaba por ahí, en esos círculos, o por los sindicatos, pero no tenía cierto. Yo era un poco antiacadémico en esa época. Entonces, me encantaban, por supuesto, mis amigos y todo, ¿no? Pero hacer así una vida universitaria, no, nunca la hice. En realidad, nunca la hice. Andaba con un pie en la universidad y otro pie fuera. Pero digamos, sí conocía las dinámicas entre esas tres. Sí, conocía, iba a las asambleas, todo eso. No entendía nada, por supuesto, al comienzo. ¿Por qué no entendía nada de las asambleas? Porque hacían sus discursos, fue en esa época los chicos, ¿no? Era mucho más doctrinaria la actividad en esa época, ¿no? Argumentaban cosas, qué sé yo. Era una especie de. Porque las asambleas de la Federación Universitaria eran en el que ahora es Salón General. El Salón General, conocen ustedes la casona, ¿no? Sí, claro, claro. Ahí se reunía la Asamblea de la Federación Universitaria, una especie de parlamento. Entonces, aquí se sentaba a la izquierda, aquí se sentaba a la derecha. ¿Y los igualito que en la Revolución Francesa. ¿Y los apristas dónde se sentaban? ¿A la izquierda? Los apristas estaban junto con la... Aquí estaba la izquierda, y aquí estaba una parte de la derecha que eran poquitos, y otra parte de los apristas. Y a veces terminaba en bronca la cosa, ¿no? Porque como eran, discutían así, de banca a banca. Era muy divertido. Sí. Y decía que le parecía que era medio ritual, como mucho se ritual. Llevaba. ¿Y qué? Porque todavía había el parlamentarismo, pues estamos hablando de hace 50 años, claro. No más, de hace cuánto, de hace... Imagínate, 50, 70 años, casi un siglo. Entonces había mucho más fórmula, mucho más rito de lo que hay ahora, ¿no? Claro. Ahora en las asambleas... Para empezar, tú ibas con terno a la universidad, ¿no? Siempre. Y un profesor vestido así era inimaginable, ¿no? Inimaginable. Profesores, incluso en colegios secundarios, ¿no? Mi profesor de castellano, que hasta ahora me acuerdo de él, uno de los profesores de los que más me acuerdo, Miguel Ángel del Rosario, tipo llegaba elegante. No era elegantísimo, pero era pulcro, literalmente. Y hacía su clase, agarraba así la tiza. Y una clase espectacular, castellano y literatura. Grandes profesores. Grandes. Eso ya no existe ahora. Todavía tenemos grandes. Pero tenía que ver, ¿no? A otro profesor, pero de secundaria, de añaños, un ayacuchano. Un profesor de historia, te fascinaba con la historia del Perú. Te contaba la historia con detalles y todo. Lo aplaudía, ¿no?